Ya estamos al aire. Al aire, compañero. Avísenos, compañera. Compañero Abimael, ¿va a llover o no? Aquí estamos al aire, compañero. Ya estamos al aire, María Juana, licenciada, muy contentos a través de la red de la Mejor FM 92.5 y pues traemos chismecito rico y como no le gusta. No, hombre, compañero Chemita, ¿ya comió, compañero? Pues fíjese que almorcé rico. Oiga, ya le falta retoque aquí, verderame, que parece, dice. Verderame, retóqueme, licenciada, oiga, hablemos de cosas que dan risa, por ejemplo, los libres y locos, o libres y locos que andaban en Walt Disney allá paseándose, porque ahora resulta que sí vale la Conca Champions. Mire, compañero, yo no quiero entrar en controversia con usted porque lo respeto, porque es nuevo y talentoso. Pero, o sea, claro que andan en Disney, los libres y locos, por supuesto, pues todos tienen visa. O sea, usted y sus pingüinos, no, que aspiraban era ir al Parque La Pastora y al otro, al Mágico, que ya no existe, ni el Zombie Ride. Son un grupo de ridículos. Ni al Santa Lucía van, ahí andan transitando por María toda María Julia Garzazada. Es María Juana, yo le voy a recordar. Juana, compañera, no se equivoque. Disculpe, es que me da mucho coraje, le voy a recordar tiempo atrás. Cuando Rayados disputaba las Conca Champions, porque déjeme decirle que nosotros ya fuimos campeones varias veces de esa copa que ustedes mismos fuimos. De su boca salió, que era una copa molera. Su compañero en paz de descanse, Don Roberto Hernández Jr., que en gloria esté allá con el compañero Joel Sampaio. Decía él que esta copa no valía, que este torneo no valía, y ahora resulta que siempre sí vale. Compañero. Que ahora hasta en Disney andan. ¡Qué vergüenza me da! Compañero, no viva en el pasado. No, o sea, el hoy. Ahorita ellos andan en Disney viendo a Mickey y luego viendo a la copa esa, que seguro que van a ganar y van a llegar, mire, orondos para el sabadito en el volcán. Compañera, Eloy no es una avenida aquí. No, ese es Eloy Cavazos, donde está por ahí el estadio ese, que lo único que ha metido goles es Bad Bunny. Ahí. No, hombre. Pero bueno, le voy a pasar así su molestia, porque la molestia, ¿sabe qué es? Envidia, compañero. Es envidia. Yo la veo como excusa. ¿Por qué? Porque ya están diciendo que ahora, no, si no ganamos el clásico no importa, es un partido normal, tenemos todo el enfoque en la Conca Champions, que vamos a andar cansados. Ahora resulta, y cuando Rayados iba y jugaba seleccionados, teníamos Conca Champions, Liga MX, teníamos la Liga BBVA, y aún así jugábamos y ganábamos y dábamos todo el resultado. Pero bueno, es lo que les gusta a ustedes, excusarse y perder. Mire, sin duda, sin eso van a ganar la afición. Van a un buen espectáculo y qué bueno que mis libres y locos anden allá con Mickey Mouse ya y con ridículos. Hasta con... No, ¿cuáles ridículos? Ellos sí saben divertirse sanamente. ¿Aquí qué hacen en Guadalupe? Se van con pilos a... Carnita asada, licenciada. No, pura flecha. No, mire, no me enojo, pero nomás usted no alucine. Ellos van a hacer su trabajo este día, que van a hacer con la copa, y luego el sábado en el volcán. Y soporten lo que pase, tiene que pasar, compañero. Mire, yo nomás con esos colores amarillos, mire, hasta me da reflector, mire, parece que traigo filtro. Mire. Licenciada, mire. Nos vemos el lunes. Sí, que claro. Mejor. Nos vemos el lunes, esperemos que todo salga muy bien ahí con sus pingüinos. Para más chismes, información, no olviden reaccionar y compartir, solamente aquí nomás en La Mejor FM 92.5. Mis tigres, compañero. Ay, Dios.